En vivo, como todos los martes, aquí mismo en Race Live. ¿Y cómo estás, Fer? Muy bien, como que falta algo, ¿no? Como que falta algún chiste de pelo, de tintes, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí, no tenemos a Luis para saber de qué color es su pelo. Pero bueno, lo pueden seguir en sus redes sociales, a ver si cambió de pelo. A ver dónde anda. Porque al parecer a los hermanos Althusser les sobró el tinte negro. Y ya no, y los dos. Había en el baño y dije, pues vamos a ver qué pasa. Ñeñeñel todos. Pero bueno, dejemos de hablar de tintes. Saben que pueden participar con el hashtag RaceLive, mandar todas sus preguntas y todo. Pero antes, mejor les vamos a decir qué es lo que nos espera en este show. A ver. Aficionados que viven la intensidad de RaceLive, este partido está por comenzar y veremos quiénes están dando todo en la cancha. Ana Mena nos dice todas las canciones que ama. ¿Podrá levantar el trofeo de campeón? Kim de Suter estará en vivo respondiendo todos sus comentarios. ¿Qué le quieres preguntar? ¡Sac! Que esto se va a poner muy emocionante. Muy bien. Como siempre, un muy buen show. Exacto, recuerden exacto. Que estamos totalmente en vivo desde YouTube, Twitter, Facebook y obviamente Race.tv. Exactamente. Tenemos un gran programa, que su musical de Sac, que su Hugo Sánchez de Club de Cuervos. Va a estar bastante bueno. Y también, como siempre, tenemos sorpresas, tenemos regalos para ustedes. Tenemos dos kits de Cómo Entrenar a tu Dragón 3, pero no son cualquier kit. Estos están firmados por Jime Punch. Bueno, sí. ¿Qué tienen que hacer para ganárselo? Esto es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal de Jime Punch y al de Race. Mandarnos un screenshot que ya están suscritos por Twitter usando el hashtag RaceLive. Y entre más tuiteen, más posibilidades tienen para ganárselo. Así que, ¿qué esperan? La mismísima Jime Punch estuvo firmándolos y ella va a dar el ganador al final. Así que les conviene. Pero antes, vamos a las noticias. Para todos los fans de Toy Story, ya saben
que viene la cuarta película. Y hay grandes noticias, porque la enamorada de Woody, la pastora Bo Peep, va a aparecer esta vez con una fuerza diferente, con un carácter más sarcástico, dijeron en un comunicado los de Disney, que obviamente va a tener un look diferente a las primeras películas. Y también vamos a ver que Woody se reencuentra con ella, pero se dan cuenta que son muy diferentes, que han cambiado por todos estos años que se han separado. ¿Qué va a pasar con este nuevo surgimiento de amor? ¿Qué pasará entre estos dos personajes, estos dos juguetes que tanto queremos? Ya queremos ver la cuarta película. Díganos con el hashtag RaceLife qué opinan. Y tú, Diego, ¿qué nos traes? Yo también continúo con grandes, grandes noticias de películas y sobre todo para todos los fanáticos del mundo de DC Comics, ya que ayer pudimos ver un poquitito en el tráiler de la nueva película de Harley Quinn, la cual se llama Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. En ese tráiler, que alcanzamos a ver que es muy corto, vemos flashazos de diferentes actores, diferentes personajes. Obviamente tenemos a Margot Robbie, que es Harley Quinn, y también es coproductora de esta película que saldrá en el 2020. Pero entre algunos personajes o actores que alcanzamos a ver, también está Ewan McGregor, que va a estar ahí como Black Mask, y otros más. No sé ustedes a quién vieron. Díganos, coméntenos quiénes son cada uno de los personajes y actores que puedan ver dentro del tráiler con el hashtag RaceLife. ¿Tú qué opinas, Fer? Yo muero por verla, soy súper fan de Harley Quinn. Pero bueno, en otras noticias para ustedes, catchers, en muy breve tendremos un teaser para ustedes de Calle y Poche, de algo que sucedió. Pero bueno, mientras nos vamos con el turno de Luca, espada afuera, porque vamos a ver su internet search. ¡Ay, papacito! ¡Ese pendejo gritando todo el día! Hola, Razers, soy Lucas y hoy vamos a estar haciendo internet search. Vamos a ver qué dice la gente sobre mí. Tengo un bowl con distintos estados para responder a esos insultos, creo que van a ser. Espero que no. Lucas Espadafora, edad. Tengo 18 años recién cumplidos. ¡Soy legal! Estos son papelitos para ver cómo reacciono los comentarios, así que vamos a ver. Como Talía en sus novelas cuando sufre mucho. ¿En serio hay gente que se ríe con Lucas Espadafora? Esto es preocupante. Ay, papacito, ¿cómo alguien se va a reír de mí? No me digas eso, no me digas eso. Pero ¿sabes qué? Vamos a ir a buscarlo. Como el demente. La verdad que tengo muchísimo miedo. ¿Se acuerdan cuando Lucas estaba activo y nos quejábamos? Éramos felices y no lo sabíamos. Llorando ando. ¡Sorpresa! ¿Qué dijiste de Lucas Padafora? Ansión. Esto es muy triste. Como una cheta, fresa en mexicano. Me dio FAP Lucas Espadafora y no hice nada. Le contó una amiga, explotó, tuvo 30 convulsiones y una CV. ¡Ay, gorda! ¿Quién es Lucas Espadafora? Ese chico parece que tiene problemas. ¡Una CV! ¡Una CV! ¡Me agarra de leer esto! ¡Va! Como una psicóloga. Lucas Espadafora, si ves esto, sabe que te odio. Ay, ay, cuánto odio se ve en la sociedad, ¿no? ¿De dónde sale ese odio? Se te murió tu perrita cuando eras chica y quedaste traumada, querida. ¡Es eso! Como tu mamá cuando no te soporta más. Los gritos de Lucas Espadafora me dan años de vida. ¡Años de vida! ¡Años de vida! ¡Años de vida! Me dan los budines de mi madre. Pero Dios mío, ese pendejo gritando todo el día. Y yo acá lavando los platos. ¿Por qué no vas a poner la mesa? ¿Por qué no? Como villano de película de Marvel. Estaba viendo esta foto y me imaginaba vos de viejo con tu hermosa papada del cachete. Ja, 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 ja. El último. Como Lucas Espadafora. ¿Justo el último? ¿Vieron la capacidad de gritar sin quedarse sin voz que tiene Lucas Espadafora? Dios. Wow, ¿cómo ama la gente mis gritos, eh? No sé por qué la gente que dice que grito tanto, ¿no? O sea, posta, no sé, porque yo soy un pibe re tranquilo. Gracias por ver el video. Wow. Dicen que grita mucho, pero no creo. ¿No? No, no creo, no, casi no. ¿Qué tanto? ¿Más que tú? Oigan, y recuerden que tenemos sorpresas, tenemos regalos para ustedes. El kit de cómo entrenar a tu dragón 3. Tenemos dos kits
firmados, autografiados por Jime Ponch, se los pueden llevar ustedes. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal de Jime Ponch y al de Reis. Lo único que tienen, nos mandan el screenshot. Me estás poniendo tenso con lo de la altura, Fernanda. Nos tienen que mandar el screenshot de que ya están suscritos y con el hashtag RaceLife en Twitter. Entre más tuitees, más posibilidades tienen para ganar. Siempre. Y también, ojo, para todos y todas las catchers, tenemos una sorpresa. ¿Eh? Ya saben, Kai Poche, sí, va a haber algo. Va a haber un teaser, no alguna sorpresa. Aguanten más adelante. Pero momento, por lo pronto tenemos... Momento musical. Exactamente, tenemos cantando su nuevo sencillo. ¿Con quién? ¡Está con nosotros! ¡Sí! Cada que lo besas, sé que tú me piensas. No puedes sacarme ya de tu cabeza. Cada que lo besas, sé que tú me piensas. No puedes sacarme ya de tu cabeza. Ya me llamaron del club, de los 50 ya estoy en el top. Besito dulce, sabor a sirop. Aunque al ratico me sabe a frambuesa, qué rico me besa. Prefieres vivir en mi cabeza, como nadie me besas. Limón y fresa, cada que lo besas, sé que tú me piensas. No puedes sacarme ya de tu cabeza. Cada que lo besas, sé que tú me piensas. No puedes sacarme ya de tu cabeza. Aló, no sabía que me ibas a llamar. De seguro estás borracha. ¿Quieres repetir lo que pasó? ¿Mi tatuaje te gustó? Combinas con mi flow, con mi flow. Parchando por New York, bebé, desde que me besaste soy tu mundo, tu mundo. No puedes borrarme ni un segundo. Te lo advertí, labios que toco los confundo. Lástima, yo ya ando en otro rumbo. Bebé, desde que me besaste soy tu mundo, tu mundo. No puedes borrarme ni un segundo. Te lo advertí, labios que toco los confundo. Lástima, yo ya ando en otro rumbo. Cada que lo besas, sé que tú me piensas. No puedes sacarme ya de tu cabeza. Cada que lo besas, sé que tú me piensas. No puedes sacarme ya de tu cabeza. Diferente. Me gustó el final. ¿Ya lo habías practicado acústico o no? La había cantado un par de veces en acústico. Sí, ya estaba, pero ¿qué tal? era el momento. Mira, es más como personalito, íntimo, ¿no? Oye, cuéntame, ¿qué onda con esta nueva canción, el nuevo sencillo? ¿Cuál fue todo el proceso? Esta es una canción, colaboración con Tropical Minds, cuatro colombianos, Lalo Ebrard, Skinny y Yera Happy, durísimos, muy, muy, muy musicales. Nos combinamos los cuatro, empezamos a escribir la canción, la hicimos en 4 horas y pues nada, ya está allá afuera en plataformas digitales, la pueden escuchar, la pueden encontrar y nada, apréndensela, cántenla. O ver su versión acústica. En su versión acústica aquí, exactamente, la versión Race. Oye, justo estábamos viendo también... Se armó el Roast Yourself con Juca y ahí estuviste presente, ¿no? ¿Qué tal eso? Estuvo bueno. Cuéntanos un poco cómo fue, vimos a Juca ahí, de repente tú con los arreglos y todo, Juca rapeando, ¿no? Es un proceso súper divertido para mí, juntarme con amigos, hacer música, realmente fue mucho de hey, quiero hacer el Roast Yourself, le caigo al estudio, le cayó, empezamos a hacer el beat, después empezó a escribir la letra y empezamos a rebotar ideas. Y al final del día el video también quedó increíble, a la gente le está gustando mucho, así que... Pues nada, vayan también a verlo. Dinos qué sigue, qué viene, fechas, todo. 9 de marzo, Plaza Condesa. Ya están los boletos a la venta, así que vaya. Papi, aquí mira, aquí todos van a ir, ¿eh? Aquí todos van. Y estaría bueno también que nos pases unos, ¿no? Después, luego lo vemos. Claro que sí. Hacemos una dinámica. Dale, arre, arre. Y se arma la boletiza Race Life, ¿no? ¿Te late? Arre, arre. Le damos. Es un hecho, va a pasar, pero antes vamos a ir a ver, pues esta es la sección que tenemos de las canciones que uno ama, ¿no? Okay, que tienes que decirlas en menos de un minuto y esta vez le tocó a Ana Mena. Vamos a ver cómo le fue.
Blazers, yo soy Ana Mena y estas son las canciones que amo en un minuto. A ver qué tal se me da. Pero en serio, un minuto, tengo solo un minuto para decir todas las canciones. Joder, es que. Un momento, déjame pensar. Ok, 3, 2, 1, go. Ok, Always, Bon Jovi, Dream On, Aerosmith, Por la boca vive el pez, Fito Fittipaldis, Labios compartidos, Maná, Lipstick, Danny Shy, El préstamo, Maluma, Pa dentro, Ana Mena, Slow Dancing in a Burning Room, la de John Mayer, Gravity, John Mayer, Amor a la Mexicana, Thalía, El beso del final, Cristina Aguilera, Dangerously in Love, Beyoncé, Soy peor, Bad Bunny, Comenta Leo, Ozuna. ¡Ay, la madre me parió! Espérate, ¡ay, qué pena, Niña Pastori, El alma al aire, Alejandro Sanz, Amiga mía, Alejandro Sanz, Saturno, Pablo Alborán, Ahora lloras tú, Ana Mena, mentira, Ana Mena, ya es hora, Ana Mena, Becky G de la Ghetto, Mayores, Becky G, Créeme, de Maluma, de Karol G, déjame pensar. ¡Ay, se me fue! ¡No puedo, lo siento! ¡Ah, mierda! Ok, ¿cuántas hice? ¿Cuántas he hecho? ¿Y eso está bien o no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, no sé, ¿sabes qué es lo que me va a pasar? Que cuando llegue a casa me voy a acordar otros cientos de miles de canciones y me va a dar mucha rabia, pero... Vale, creo que... A ver, que sí he pasado la prueba, no lo sé. Que me lo diga la gente. Lo hizo muy bien. Primer lugar, muy bien merecido. Exacto, y no es fácil. No. Ella fue Ana Mena diciendo las cosas, las canciones que ama Ana Menet. En un minuto. ¡Qué creativo, Diego! ¡Qué creativo! Pero bueno, vamos con nuestro siguiente invitado de la noche. Está con nosotros Jesús Zavala. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento. Estoy, llegando, no sé qué me estoy buscando en la bolsa. Exactamente, como estás bien. Yo pensé que ibas a hacer un truco de magia, así que salía en una paloma. ¿Cuándo sé por última vez esta chamarra? No sé qué estaba haciendo. ¿Alguna sorpresa que encuentres ahí? No, te lo dejamos, no. Oye, ¿cómo vas? Ya la última temporada de Club de Cuervos. ¿Cómo se siente tanto tiempo de estar grabando? Pues vengo de negro, así la estoy pasando. Estoy pasando un luto, No, es parte de cerrar ciclos y mira... Es lo que le comento a toda la gente que nos tuitea, que nos comenta cosas de no, por favor, no se vayan, hagan otra temporada. Ajá. Es mejor cerrar las cosas dejando la vara igual de alta que como empezamos. Claro. O tal vez un poco más alta, ¿no? Porque empezó muy bien la serie, empezó a agarrar como un cariño con la gente, muy, muy, muy cañón. Y pues bueno... Lo estamos cerrando de una manera, no sé si la han visto, ¿no? Pero claro que la hemos visto. O sea, pero la última temporada. Sí, claro. Okay. No, yo creo es la mejor temporada y pues bueno, creo que es un gran cierre para todos los personajes. Que es increíble también cómo surge, ¿no? Toda la idea de la misma serie y cómo fue pasando incluso en su primera temporada, por mucho hasta llegar hasta donde llegó, hasta llegar a sus ampliaciones, en tu caso, con la balada de Hugo Sánchez, ¿no? Sí. Que fue un crecimiento del personaje, ¿no? A través, ¿cómo te sientes con eso? ¿Cómo fue la evolución del principio de ser como el Hugo Sánchez, que todos se reían y de repente ya sacar la balada? Porque te amaron, ¿no? O sea, era así que, ¡ay, me cae también! Pues yo sigo asimilando todo esto porque, pues, al inicio eran ciertos capítulos y no los teníamos todos en la mano. Entonces, mi personaje por ahí salía y tenía una participación ahí muy, muy padre. Y ya después que fuimos creando el personaje, pues empezó a agarrar como más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y en la segunda temporada tenía su capítulo y después en la tercera ya sonaba el chisme de hacer un spin-off. Y yo dije, ok. Y entonces hasta ahorita sigo sin creerme que pasó todo esto y que la gente pues abrazó tanto el personaje. Claro. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal si te dicen así de que, hey, Hugo Sánchez, ¿no? Típico. Te gritan. Todos los días. Sí, te gritan, Hugo Sánchez, y tú así. Todos los días. No, gente, nos están viendo, es Jesús Zavala. Jesús Zavala. Ah, no, pasa hace de todo. No, pero pasa de todo, ¿eh? Sí, con este personaje, por más de que sí ha sido, un gran... ¿Se puede hablar en francés? Sí, claro. Que ha sido un gran putazo, el personaje. Perdón, ese francés. Ese francés es un término francés. Bueno, sí.
ya, ya entonces, lo dijiste. Entonces, por más que le fue así al personaje, la gente también llega y oye, Jesús, y oye, me tocó verte en tal proyecto y en No Hay No Puedo Levantar y en esto. Entonces, como que a partir de este personaje, la gente también voltea a ver otras cosas que estaba haciendo. Entonces, sí. está chido que también Jesús lo empiecen a conocer más a fondo. Claro. ¿Y qué similitudes encuentras con Jesús Ávila y Hugo Sánchez en personaje? ¿Qué dices? ¿Algo o no? Yo creo que nada. Nada. Opuestos. No, opuestos. No uso tanto crepé. No soy tan mandilón. Creo que lo único es que sí me gusta, cuando las cosas salen de control, me gusta tomar el volante de la situación. Entonces, claro, me gusta controlar ciertas cosas, ciertas situaciones. Me gusta ayudar a los amigos que están como que se meten en pedos o algo así. Creo que en eso nos parecemos. Claro. Y que me apasiona mucho también mi chamba. Y creo que Hugo es lo que tiene, ¿no? Mucha fidelidad y mucho amor por lo que hace. Oye, justo hablando de eso, de los proyectos, ¿qué sigue? ¿Qué más estás ahorita? ¿Qué le puedes revelar a la gente? Pues hay muchos proyectos. Iba a hablar otra vez en francés, pero no. Un chingo. Hay un chingo de proyectos. ¿Así se dice en francés? Sí, sí, sí. Hay una agenda bastante. El año pasado fue un gran año, ¿no? Estrenamos dos películas, estrenamos también La Balada de Hugo Sánchez, estuvimos en teatro. Estuvimos, me refiero, por toda la gente que trabajamos juntos, exacto, claro, que claro. De mi agencia, de mi manager, de todos los que me rodean, que me ayudan a ir construyendo esto. Entonces fue un gran año y pues pinta para ser un poquito mejor todavía. ¡Ay, entonces, y esa es la actitud! Estamos empezando con un gran evento, ¿no? Que es el cierre de Club de Cuervos. Acabo de terminar obra de teatro en el Teatro de los Insurgentes y empiezo serie de comedia. Que ya les platicaré más adelante de qué se trata. Okay. Se llama... ¿Puedo decir el nombre? Creo. Sí, por supuesto. No, ya me perdí los ojos. No, en adelante dijeron allá, Gams te dijo que sí. No, se llama... Ninis. Entonces, es lo único que puedo decir. Sí, agua. Mañana les cuento si me corrieron o no. Entonces, empezamos con esta serie. Viene un proyecto de cine muy, muy, muy padre. Viene otro proyecto de televisión también, y hay un par de propuestas para teatro muy chidas para este año. Entonces, bien, estamos tratando de acomodar las cosas y pues aprovechar, porque como actores es una carrera muy difícil, da muchas vueltas, claro, esto, ¿no? En dos meses la gente ya se le olvidó todo el trabajo, claro, que hiciste en cuatro años. Duro. Es así de duro y sencillo, pero sí pasa. Entonces hay que aprovechar ahorita la buena racha y pues tratar de tomar las mejores decisiones. Bueno, venga, venga. Muy bien, muy bien. Oye, te tenemos un jueguito preparado. Me parezco diputado, qué pedo. Tenemos un juego preparado. Vienen proyectos nuevos. Proyectos. Que yo prometo. Gracias por su apoyo. Que viene también la carrera política, ¿no? Sí, de hecho. No, please no, please no, please no. De hecho, creo que mis proyectos también han hecho un gran cambio. Ya. Vota Hugo Sánchez. No. Si me lanzo, sería como Hugo Sánchez. Sí, claro, güey, como claro. Jesús, no. Sería de algo de, señor, pues gracias por el apoyo. Sería un buen spin-off. Sería un buen spin-off también ahí. Sí, sería cool ideas, ver a Hugo Sánchez de candidato. Pero antes. Queremos saber cuánto sabes de Club de Cuervos. ¡Qué miedo! Esto es fácil. Te tenemos unas preguntas. Unas preguntas con su variedad. Son de opción múltiple. No está tan difícil. Okay. Pero va a ser para comprobar qué tanto sabes, qué tanto le aprendiste en estos años. De Club de Cuervos. Así que no te pongas nervioso. Todo. No, tienes que acertar en todas, ¿eh? Exacto. Okay, o sea, es tu misión. Está difícil. No me acuerdo de la última temporada. No te preocupes. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Estás listo? Listo. Venga, vamos con la primera, que es... ¿Quién dijo la siguiente frase? No perdimos el partido. Nada más se nos acabó el tiempo. A. Pelé. B. Vince Lombardi. C. Walter Bazar. Walter Bazar. ¿Seguro? Sí, creo. Segurísimo. Segurísimo. Sí. Okay, vamos a ver la respuesta. La definitiva es la letra C y es... Ahí tenemos la respuesta, ¿no? ¿No? ¡No! Porque es incorrecta. La respuesta es... ¡Incorrecta! Fue Vince Lombardi. ¿No pusiste atención? Ahí en los inicios. Mal, ¿eh? Es que ese día. Hasta no estaba... nosotros sabíamos, ¿ves? Obvio. No, obviamente. Yo soy experto. Es que en esa escena no estaba, entonces. Vamos con la siguiente, que es. Esto está más fácil. ¿Cuándo fue el lanzamiento de la serie? A.
7 de septiembre 2015, B, 7 de julio 2015, C, 7 de agosto 2015. ¿Cuándo? Esto no vale voltear a ver allá. Al manager. Exacto. 7 de julio del 2015. ¿Respuesta definitiva, Jesús? Estoy entre agosto y julio. Güey, es un mes de diferencia. No me... Bueno, julio. No, agosto. Casi. Fue hace 4 años. ¿Se entiende? Ya, tienes que hacerla bien. Tienes que poner mucha atención porque te vamos a poner un video. Y después te vamos a hacer una pregunta sobre el video. Entonces, okay. Pon atención en todos los detalles, ¿ok? Ok. Va. Toño. Híjate. Gracias. Toño. Híjate. Gracias. Toño. Híjate. Gracias. ¿Listo? Okay. Dice, en la escena, ¿qué pasó? ¿Cuántas prendas rojas hay? A, 3, B, 1 o C, 2. Les voy a decir, aparte soy daltónico, entonces no, no puedo. Sí es real, entonces me imagino que... A ver, piensa, acuérdate. 3. ¿Quedas definitiva? ¡Sí! ¡Wow! Muy bien, muy bien. Ya ves, no estuvo soy tan chingón. Sí, qué cruel iba a estar. Iba a estar muy cruel si la tenías mal. Sí, no. ¿Cuántos? Esto está mejor también. ¿Cuántos episodios tiene mejor en total la serie? A, 40, B, 45, C, 42. Club de Cuervos, sin incluir la balada de Hugo Sánchez. Club de Cuervos. La serie. A, 40, B, 45, C, 42. ¡45! ¡Es correcta! Ok, la siguiente dice... Esta también le va a costar trabajo. ¿Cuál de estas dos imágenes es la original? Colores. ¿Qué es lo mismo? ¿La A o la B? No, o sea, ya sé. Bueno. A ver, ¿cuál es la original? Que según yo es lo mismo. No. ¿No? No, no. ¿Cuál no, es la original? Creo que la original. ¿Dónde estoy? Ah, ya me vi. Creo que la original es la A. Y. ¡Es correcta! Pasaste de panzazo. Pero ¿sabes por qué? Porque Pepenador tiene un traje más brilloso. Nada más, pero no sé qué color es. Oye, pues pasaste. Pero todavía esto no se termina. Todavía okay. Te vas a quedar para el Ultimate Challenge al final. Así que vete preparando. Espero que sea mucho más sencillo. Mientras tenemos el Make Up Madness, porque estuvo Valentina en The RuPaul's Race con Ariadna y la hace una drag queen. Vamos a ver cómo deja la guapa de Ariadna. Valentina. I'm Valentina. I'm also corny. Vale estuvo en RuPaul Drag Race ella hizo en el Snatch Game, hizo de Miss Colombia y fue por eso que nos conocimos. Entonces sí, sí. Fue lo mejor del mundo, ¿verdad? Te veía divina aparte. Con mi drag, mis grandes inspiraciones son las mujeres fuertes como María Félix, el flamenco, folclórico, samba. Ahorita lo que vas a hacer es sellar la goma. Sí, I'm gonna press against your face. Me va a ver como un alien ahora mismo. Un alien. Desde muy pequeño yo me sentía como muy especial y sentía como que yo no era el hijo que deseaba tener mi papá. Y ahora vamos a empezar con el base. Lo voy a pintar de todos los colores que yo uso en mi cara. Sí. Aunque no combinen contigo, no, tú vas a, de aquí a aquí vas a ser Valentina. Sí, ¿okay? perfecto. Now we're gonna do contour. Mi parte favorita. Pues mija, te vamos a dejar bien contorneada como una Kardashian. Yes, girl. Give it to the children. Hay alguna gente que no, they don't like me. O sea, soy creído, que soy mamona, que no sé qué, ay, que bla, bla, bla. Sí, yo, bla, 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 de mí. ¿Sabes esa canción? De mí. Di lo que quieres. Yo realmente no maquillo a nadie más. Soy muy afortunada. Eres mi musa. ¿Do you know how to dance punta? 1, 2, 3, ¿no sabes esta canción? ¿No te la sabes? ¿Qué es eso? Es un baile, no, ni sé de dónde es, pero mueven así. ¡Quiero verme! ¿No sabes hacer? ¿Cómo es? ¡No!
¡No! ¡Me sale! ¡Ting, ding, ding! ¡Ting, ding, ding! ¡Ting, ding, 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 ding! Ha llegado la hora de la verdad. ¡Tan, tan, tan! ¡Ay, Dios mío! Pero más, qué buen... Bien, qué buen cambio, Valentina era mi favorita de RuPaul's Drag Race. Definitivamente, qué mal que ya la sacaron el viernes pasado. La vamos a extrañar muchísimo. La mejor latina. Fue un buen... Fue un buen cambio ahí, ¿no? Yo digo que deberíamos hacer un hashtag RaceLiveDragueados. Oye, pero cuéntales tú, dato curioso, Diego. ¿Yo qué sería si fuera una drag queen? Tú serías, en ese caso, como Ariadna, eres una bio queen, ¿no? Porque en ese caso, si eres una chica que te dragueas, entonces quedas como... Pero hay chicas que se pueden draguear como drag hombre. Pero en este caso serías como una bio queen. Vamos, un día lo hacemos, que Luisito ya con sus cambios de look ya es como normal, ¿no? Ya sería como un extra más a Luisito. Sí, ya. Así que díganos, nivel, con el hashtag RaceLive estaría divertidísimo si nos quieren ver aquí completamente drayados. Y por lo pronto tenemos completamente con nosotros en llamada, tenemos a Kim de Suter. ¡Kim! Hola. Hola, ¿nos escuchas? ¿Todo bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Todo bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el embarazo? ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Ay, muchas gracias. Súper bien, en serio. Oye, cuéntanos un poco. La gente está mandando un buen de preguntas. Están intrigados. Desesperados. Exacto. Quieren saber sobre todo, en este caso, si, no sé, si sigues a varias mamás del internet. ¿Mamás? O sea, es como... Digamos, no veía, por ejemplo, a una blogger de maquillaje o algo así, no, siempre era de familias, más que todo, como me encanta Diez Family, que son gringos, Acacia Brinley, que también es gringa, y pues como que eso es como, o sea, es como mi inspiración en este momento, como lo que quiero hacer en unos meses cuando ya nazca Emilio. Estaría padre también que hicieras una colaboración con alguna de ellas. ¿Con quién te gustaría más hacer una colaboración? Creo que con Diez Family. Bien. Oye, vimos que armaron la fiesta también de revelación de sexo y que ya tienen el nombre, ¿no? Sí. Sí, Emilio se va a llamar. Oh, oye, ya tenían, la gente está preguntando mucho que si ya tenías considerado también un nombre en caso de que fuera niña. Emma. Me gusta. Oye, te digo, están haciendo un buen de preguntas en redes. Te las voy a pasar en Twitter. Nos está mandando Mafer Mubarak, que es @callesaurusam13. Nos dice, ¿qué antojos raros te han dado? Bueno, ¿raros? Pues es que, digamos, dicen que los antojos raros son como esas personas que les dan como ganas de chupar la pared y comer tierra. No me digas eso. Y esas cosas no me han dado, pero digamos que raro es como que me guste mucho el dulce, o sea, no soy muy dulcera normalmente, porque sufro de migraña, entonces como que evito al máximo comer dulce porque sé que me da dolor de cabeza, pero ahorita prefiero que me dé dolor de cabeza, pero no puedo dejar pasar el antojo. Si me da, digamos, de brownie, tengo que comerme un brownie, si me da ganas de comerme un helado, me tengo que comer un helado, pero son más que todo cosas de dulce. Dicen que los antojos que vayas a tener son las cosas favoritas que va a tener tu bebé. Le van a encantar los brownies, le van a encantar los dulces. Tú, y va a decir, ¿por qué será? Y no, tú vas a decir... Pues, mi mamá tomó un buen de cerveza. No es cierto. El papá no va a estar muy feliz si le gusta mucho el dulce, la verdad. Eso explica todo. Sí. Bueno, pobrecito. Nos está diciendo José, que es @fandulvenezuela, dice, ¿le darías a Emilio a Calle y Poché para que graben un 24 horas? Sí. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué confianza! Ese está duro. Es el plan. O sea, va a pasar. Sí, va a pasar. ¿A los cuántos meses se lo darías? Bueno, pues creo que esto es de los 3 meses. Wow. Obviamente. Pues confío full en eso, ¿sabes? Como en ellas, entonces no creo que pase algo malo. Ok, estaría bueno. Entonces, Calle Poché ahí, sí, cuidado. Sí, toca de los 3 meses, obviamente. Oye, también nos pregunta aquí Graciela, que es @saip4ever, nos dice, ¿el casamiento para cuándo? ¿Para cuándo? Eso toca preguntárselo a Sebastián. Ya sé, pero preguntan en redes. No sé, pues la verdad es que no tenemos afán.
O sea, no es como un tema que tengamos que hacer ya por el tema, pues porque viene un bebé en camino. No, nosotros siempre hemos sido como muy libres en ese aspecto. Digamos, vivimos juntos hace 2 años, entonces siempre habíamos dicho como, bueno, listo, primero es mejor conocernos, vivir juntos y todo, si las cosas funcionan, nos casamos. Claramente no teníamos previsto que venía Emilio primero, pero pues no, no por eso nos vamos a casar. Claro. Sí, va a ser pues más adelante, cuando pues, él quiera. Esperamos que vengas muy pronto para acá, te recibimos aquí en la Casa Reyes, que vengas a México al show en vivo. Ay, yo sé, lo he intentado. En verdad te he querido ir, pero siempre que como que lo intento está muy caro, pues muy costoso. Entonces por eso no lo he podido hacer, pero no te preocupes, me hubiera encantado. Le decimos a John Reyes y mira, John Reyes paga, ¿no? John Reyes que se rife. Bueno, se rife John Reyes. Nos pregunta Urueta Josa que si se vienen grandes proyectos para este 2019, que seguro que sí, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, seguro, pero son secretos. Cuéntanos, wow. Secretos. Son sorpresa. Vienen sorpresas, okay. Entonces. Muchas sorpresas. ¿No, no nos puedes decir algún secretito por ahí, en exclusiva y en adelanto a Reyes Life? No, no, pero sí con Emilio, es lo que les puedo adelantar. Ok, bueno, es más, que vengas acá mismo a contarnos ya cuando estén todos los proyectos. ¿Te late? ¿Te gusta? Aquí mismo sí, en el me foro. Encanta. Ay, ojalá pueda ir muy pronto. Bien. Oye, con pues, buenísimo. Pues muchísimas gracias por estar aquí en esta llamada con nosotros. Te deseamos lo mejor de la suerte. Y pues una vez más, aquí te esperamos en el foro. En México. Ay, muchas gracias. Yo también espero verlos muy pronto. Dale, te pues. ¡Te mandamos un beso! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! Oigan, llegó el momento que estaban esperando ustedes los catchers porque tenemos aquí el teaser del meet and greet que tuvieron con Calle y Poché gracias a Faber-Castell. Así que vamos a ver qué pasó. Fue en Colombia, Bogotá. ¡Venga! Estamos demasiado emocionadas porque ya estamos en camino a Titán, que es el centro comercial donde va a ocurrir, donde van a pasar los hechos de este evento. Y ya vamos en camino, hemos visto toda la mañana muchas fotitos que nos han enviado con el hashtag que estamos usando hoy. Estamos muy felices. Creo que hay personas que se quedaron a dormir en el centro comercial, lo cual me parece muy peligroso, que no deberían hacerlo por su seguridad. Y ya vamos en camino a espicharlos y a conocerlos. Y estamos muy felices. Nos vemos ahorita. El fin de semana. ¿Y ustedes qué opinan? Manden sus comentarios con el hashtag RaceLive. Y ahorita viene el challenge que estábamos esperando con Jesús Zavala. Están ya del otro lado preparados con un challenge muy divertido llamado ¡Sopla Gol con Jesús Zavala! Me gusta ese monito mío moviéndose. Está oye, chido. Venga, venga, el calentamiento. Venga. Pronto. Venga, con venga. Chamarra de piel. Okay. Muy bien, Jesús. ¿Estás listo? Bien. Esto es el soplagol. Muy diferente al deporte favorito de Diego Armando Maradona, el inhalagol. Este es otro. Este es completamente. Tenemos unos popotes completamente degradables. No, nosotros en Reyes no matamos tortugas. No, no, no. Y básicamente tenemos la cancha oficial de soplagol. Y pues ya sabes, ¿no te puedes pasar de la media cancha? Sí, ajá. Puedes, o sea, puedes pasarte aquí, o sea, hasta acá puedes hasta llegar, aquí, no te puedes. Ajá, y exacto. Acá. Entonces, en 2 minutos, pues básicamente quien meta los goles gana. Ok. ¿Va? Ok. Esto sin Yolanda, Mari Carmen. Esto es un juego justo. Venga. Así que Fernanda va a estar narrando el partido. Ok. ¿Cómo no? O sea, empezamos de aquí. Como sea. Y Jesús se prepara. Tú nos dices cuando y arranca, Diego se Fernanda. Prepara. Y. ¡Arrancó! ¡Está contienda de sopla! ¡Gol! ¡Diego! ¡Casi hizo un gol, señores y señores!
aquí está cubriendo su portería. ¡Y va! ¡Bueno! ¡Un minuto les queda! ¡Ya les quedan 50 segundos! ¡Ah! ¡Eres un tramposo, Diego! ¡Es soplagol! ¡Es soplagol! ¡No toca el balón con el popote, por Dios! Estoy bien mareado. No se puede poner pausa al juego. ¡Ya! ¡Les queda muy poquito! ¡Jesús! ¡Por favor! ¡Les queda muy poquito! ¡Gol! ¡20 segundos, chicos! ¡20 segundos! ¡Ahí va! ¡Casi gol! ¡Jesús, tienes que ganarle! ¡Un gol más! ¡Está reñido! ¡Está reñido! ¡Sí se puede! ¡Le puedes! ¡Y ya! ¡Ay, valió! ¡Ya! ¡Tienen 5 segundos! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡10 segundos! ¡Y vamos a ver el desempate! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso, espérate. Pero me voy a desmayar. Oye, no preguntamos si eras asmático, güey. Todo bien. No, todo bien, solo mis abogados ya se están comunicando con sus productores. Me estoy y todo. Sudando, cabrón. Güey, yo también, no mames. Marea, está difícil. Marea. Así son los challenges de Race, tienen que ser. Qué? Oigan, pero está mal el marcador. Fue 3-2, 3-2, no te marcaron. Fue 3-2. 3-2, 3-2. Oigan, ¿qué pedo? Si no, ¿cómo le hace? ¡Wow! Hoy está muy, muy, muy difícil. Muy difícil. ¿Sí? Sí. Ya me tocará a mí. Los challenges tienen cierto nivel de dificultad, ¿no? No, para los invitados qué? Que demuestren. Oye, bueno, Jesús. Gran rival. Estuvo bueno. Sí. Ya sabes, muchísimas gracias por venir con nosotros. Estás invitadísimo. Cuando quieras. No, esperen. Ahí va. Estás invitadísimo, ya sabes. Cuando quieres aquí, Race Live, con todos tus proyectos. Felicidades una vez más. Qué chido que haya crecido tanto el personaje. Y para toda la gente que estuvo concursando para el kit autografiado por Jime Punch. ¿Qué creen? Vamos a dar un poco más de chance. Y redes sociales. Vamos a subir en redes sociales de Reis el mismo video de Jime diciendo quién va es el ganador. Entonces va a ser como un regalo doble, ¿no? Porque aparte del kit va a decir ella tu video. Y tienen de aquí hasta la noche para seguir participando. Y bueno, Fer, despide el programa porque yo no puedo ni hablar, ¿dale? Pues ya saben que estamos todos los martes en vivo a las 5 de la tarde en Los Ángeles, a las 7 de la noche en México, 8 en Bogotá, en Miami, y 10 de la noche en Buenos Aires, Argentina. ¡Eh!